Amigos, bienvenidos a su programa Los Thunderbirds. Soy Scott Tracy. Estamos transmitiendo desde la isla. ¡Cálmate! Desde la isla de rescate internacional. El día de hoy, señor Pelón, tenemos un invitado que tú me propusiste hace unos 3 años. Lo tuvimos ahí en La Chora Radio. Y Humberto Saldaña es un personajazo. Por favor, ¿puedes darnos sus generales? No, bueno, para mí es un honor porque soy muy fan del maestro. O sea, el papel que para mí representa un filósofo narrador de la vida y del conocimiento humano. O sea, está aquí con nosotros y además me cae muy bien, cabrón. O sea, Navarrete, bienvenido, maestro. Te lo quiero presentar, Humberto Saldaña. Ha sido un gran descubrimiento. Hombre, gracias, gracias a todos, se los doy. Y vienes presentando un libro, ¿verdad? Además, una maravilla. Vienes presentando un libro. Este libro. Platícanos, Humberto, este libro, ajá, que es muy interesante, que hablaste el otro día en la radio, pero ahorita, como ya tenemos imagen, está muy interesante que me platiques. ¿De dónde se te ocurrió? ¿Es tu primer libro o ya es un...? Hay ya un libro. Tengo un libro, es una colección de poemas con el título de Pozo de Silencio, que ganó un premio. Fíjate, me dijeron que mandara el libro a concurso, lo mandé al Jaime Gil de Viedma, que es un premio literario. Y que fue ganando. Y va ganando. No va ganando. Y entonces lo publicó Visor, y está en Visor, se puede por Amazon o lo que sea, lo pueden comprar en Visor, ¿verdad? Pozo de Silencio. Y ese es. A ver, Humberto, y nada más, únicamente es el único libro publicado que yo, y lo hice y lo mandé a ganar, a concursar. Lo mandé a ganar. Esa es la actitud. Lo mandé a ganar porque me dijeron que era el camino para ser publicado por una buena editorial. Claro. Y qué mejor que Visor para mí. Oye, claro. Humberto, pero este es donde la gente lo quiere conseguir. ¿Dónde lo puede conseguir? A ver, pronto lo podrá hacer a nivel, como ya este libro, de una editorial reconocida, que haga toda la promoción y demás. Estoy en esa promoción. Para eso hice esto, aprovechando la técnica actual, que se puedan hacer ediciones de autor digitales para presentar adecuadamente el libro y vender unos ejemplares o regalar. Pero empecemos por el principio. ¿De qué se trata? ¿Qué libro estamos hablando? Bueno, este poema... El libro de libros. Este poema, de todas maneras, este libro físicamente se puede conseguir... les doy un correo electrónico o Facebook, claro, como ustedes aparecerá. Aparecerá y ya con eso pueden obtener el libro. ¿Qué libro es? Pero este Gilgamesh es muy importante, ese nombre tan raro, porque es el nombre del héroe de la epopeya que consigna este libro. Y esa epopeya ¿qué es la epopeya? Es, como saben, el poema épico que cuenta las aventuras de un héroe que va... Pero eso es lo que sucede en todas las epopeyas, digamos, en cualquiera de las muchas que conocemos, ¿no? Un héroe que enfrenta una aventura y monstruos o grandes proezas tiene que realizar para alcanzar un cierto conocimiento o obtener algún tesoro que regresa a su... Estamos hablando de una historia... Milenaria, pero, literalmente. Milenaria, como esa estructura que se llama, que es el héroe, uh-huh, que hay muchas historias que cuentan eso, existe, sin embargo, que cosa que no sabíamos, este poema que surgió de la tierra, literalmente, excavaciones de la tierra, en excavaciones que se hicieron a mediados del siglo XIX, justo cuando salen las flores del mar, del mal, publica Baudelaire las flores del mal, o cuando pierde México la mitad de su territorio y empieza el México actual, real, en que vivimos, a ser construido por Juárez y Porfirio Díaz, ¿verdad? Los indígenas que construyeron México actualmente, el actual, porque se tardaron medio siglo sin poder lograr hacer nada
sano, los primeros independientes, ¿verdad? Bien, el contenido, pues, que trae el libro, o por lo que a mí me llamaba la atención, es que era algo que había surgido tan antiguo que ya el cuneif está escrito, son tablillas de barro, por eso se conservó, fragmentadas, era una biblioteca que en su palacio, el rey Assurbanipal de Asiria, que fue el primer imperio mundial que hubo, Asiria, antes de Persia, de hecho cae Asiria por la invasión persa, que es de la historia que conocemos, persas contra griegos. Uh-huh. Como quien dice, desaparece el cuneiforme cuando surge el alfabeto griego y se empieza a difundir. ¿Te parece que vayamos un corte y regresamos a que nos sigas platicando de todo esto que está muy interesante, amigos? Pero ya saben, la televisión tiene sus cortes. Vamos al corte. Te dije, Trino. Y regresamos con Humberto Saldaña, que está interesantísimo esto que estamos platicando. Corten esos cortes. Perdón, pero... No quiero quitar mayor tiempo, quiero seguir con Humberto Saldaña, que nos diga por qué es importante seguir hablando del Gilgamesh. Es lo que quería sintetizar, porque es poco el tiempo que tenemos. Este personaje, entonces, nadie lo conocía en nuestra cultura occidental, ¿verdad? Pero contabas porque, que lo descubrieron en una excavación. Porque salió en una excavación arqueológica de Nínive, cerca de Bagdad actual, ¿verdad? En terrenos de Irak actual, ¿verdad? Que era la capital de Asiria en esa época, en que estamos hablando 8 siglos antes de Cristo, ¿sí? En que era fue el imperio más grande del mundo. Incluyendo Egipto lo dominaba entonces. Asiria dominaba todo el mundo conocido, pues, ¿no? Entonces. Pero también en la parte donde son las primeras ciudades. Y la primera parte de civilización, ¿o no? Esto es la última etapa de lo que empezó 3.000 años atrás en Mesopotamia, al sur de Asiria. Al sur de Nínive se crearon las primeras ciudades. Ajá. La ciudad de Ur, de Uruk, de Lash, tres o cuatro ciudades importantes. Que son perfectas para los horóscopos. Que surgieron no de la nada, sino de la organización de las aldeas que alrededor se habían ido creando a través de milenios. Y un grupo de gente que no se sabe muy bien de dónde llegó, los sumerios, que se llamaban a sí mismos los cabezas negras, ¿verdad? Llegó y organizó aquello, porque inventaron nada menos que con el tiempo, poco a poco, ¿verdad? Se va desarrollando la escritura en aquella organización que poco a poco se inventa la rueda, ya los animales que se había domesticado en aquella entonces, la vaca, los burros, las chivas y las ovejas, pues siguen siendo la dieta actual. Vas a cualquier pueblo a Tapalpa y eso vas a ver. Ahí sigue. Los humanos ellos sembraban, descubrieron cómo un alimento que pudiera conservarse fuera el cereal, y los cereales, la cebada, que pudieran conservarse. Y ellos, aparte, inventaron los sistemas de riego con canales que derivaban del río Éufrates. Por lo tanto, parcelaron e inventaron la geometría. En Egipto, el Nilo se desbordaba, inundaba las márgenes y ahí sembraban, o sea, de temporal. Claro. En cambio, los sumerios, enfrente, más avanzados, hicieron un sistema de riego. No era el puro desbordamiento, contenían el desbordamiento canalizándolo, ¿verdad? Sí. Y haciéndolo aprovechar, pues, mucha mayor productividad, te podrás imaginar, grado que fuera la nación más rica, los pueblos más ricos de su momento, y por eso crearon la civilización. Y la escritura, la palabra escrita. Inventaron la escritura y la palabra escrita fonética, que los signos que representan sonidos como lo hacemos nosotros actualmente, porque no se puede mejorar ese invento, como la rueda no se puede mejorar, o la invención de un dios sin rostro que está en el fondo del firmamento, pues todo el mundo cree en ese, le digan Alá, Jehová, llámale Zeus, llámale Deus, llámale como quieras,
si refieren a esa, al fondo del firmamento, donde ellos pensaban que era el Anu, el padre de los dioses, y su hija, la estrella. Perdón, siento que está siendo insuficiente un programa de este tipo de televisión. O sea, vamos a tener que hacer unos tutoriales para YouTube, para nuestro beneficio. Vamos a sacar negocio nosotros, ya por fuera. O sea, aquí no importa. O sea, aquí no estamos promocionando nuestros tutoriales, cabrón. O sea, pero es que es demasiado. O sea, qué maravilla. O sea, ¿vamos a hacer una pausa? Sí. ¿Vamos a hacer una pausa, señor productor, o seguimos? Ah, todavía no hay pausa, pero es que hay algo muy interesante que lo que decía Gis en este sentido es esta deidad, esta manera de ver a un Dios completo, es donde surge todo el judaísmo, el cristianismo. ¿Qué más? Es decir, ahí es el inicio. Ojo. Eso es un referente que tú te puedes dar cuenta de leer el poema que ellos pensaron. Y más ahora, vamos a decir algo rápidamente, ¿no? Hablaba que hace 150 años se descubrieron estos fragmentos de una biblioteca, de un palacio, porque es lo que hizo este rey poderoso del mundo, fue crear una biblioteca con el saber de todo el mundo. Lo cuenta esta señorita que escribió un libro muy bueno que se llama El infinito en un junco. No recuerdo ahorita su nombre. Excelente libro, se lo recomiendo. Pero ella habla de el libro como soporte en papel. ¿No? Acá estamos hablando de los conceptos que forman nuestra civilización. No, la ciudad. Sí. Civilización es que vives en ciudad. Y vivir en ciudades de muchas aldeas y etnias distintas, vivir juntos no es fácil. No. Necesitas una deidad que todos respeten y es la que concede la majestad o la autoridad legítima al rey. Sí. Bueno, este poema empieza en donde, como el rey es muy abusivo, se porta como un cacique de pueblo aquí en Jalisco, como Gilgamesh. Pedro Páramo, ¿verdad? Gilgamesh. Las mujeres se quejan porque se rapta a sus hijas o se lleva de parranda a sus hijos y no respeta. Se pasa de lanza. Entonces dicen a los dioses, las mujeres de la ciudad, fíjate, las mujeres de la ciudad se manifiestan y le dicen a los dioses que no es un buen pastor de su pueblo, que ellos, como le otorgaron la majestad de ese rey, deben hacer algo para ponerle remedio porque es un mal gobernante, un mal pastor, abusivo y tirano. Ya. Un poco lo que sufrimos nosotros actualmente, señor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las mujeres tienen los ovarios de quejarse ante los dioses. Sí. Eso es muy importante subrayarlo. Sí. Sí. En el primer poema de hace 5,000 años empezó a escribir este poema. Y durante 2,000 años se reescribió y se reescribió. Desde en Sumeria, como decíamos, en las primeras ciudades se empezaron a escribir las primeras historias, pero luego se empezaron a juntar ya más historias en torno al héroe, ¿verdad? En Babilonia. Y luego, primero los acadios y luego Babilonia, ¿verdad? Los acadios hicieron el primer imperio, pero fueron juntando las tres o cuatro ciudades importantes sumerias que creó un imperio, Sargón. Y su hija era una gran poeta. Oye, sí estás tomando nota, ¿verdad? No, todo. Luego Babilonia sigue. Derrotan a Sargón. Claro. Pero la cultura es la que se roba. ¿Cuál es el tesoro que se llevan los nuevos ganadores? La cultura sumeria. Claro. Porque bueno, el mayor tesoro. Entonces, los mismos dioses, aunque ya en Babilonia, le cambian el nombre a los dioses, pero son los mismas deidades. Pero incluso los judíos, cuando son cautivados por los babilonios, muchos siglos después estuvieron los judíos capturados en Babilonia, la segunda Babilonia, la que viene después de que Asiria cae. Claro. Porque Persia y la nueva Babilonia, digamos, se unen contra Siria, cae a Siria y empieza la época persa. Oye, Humberto, pero yo tengo una... Te voy a sacar un poquito del tema. Sí. A ti, en lo personal, a ti, ¿qué es lo que te jaló, qué te atrajo de este tema? La parte poética, la parte mitológica, la parte histórica. No, déjame, todo. Es que esto es un poema, una obra maestra, que, por ejemplo, ¿qué te atrae de Homero, de Ulises, o digo, de la Odisea o de la Ilíada? Pues el poder tan grande que tienen esas obras, porque tienen muchos ángulos y muchas cosas, y trae muchísima sabiduría en todos los aspectos, ¿verdad? Claro. Muy bien, y una cosmovisión también, ¿verdad? Lo que me enganchó a mí fue descubrir lo arcaico de sus imágenes, hablando de temas tan fundamentales como esta, la majestad del poderoso, de lo que es injusto y la rebelión como medio para limitar el poder ante los dioses, claro que es la máxima autoridad. Y déjame terminar de decirte, ¿qué hacen los dioses? Crean un humano que es la contraparte
del rey, tan poderoso y fuerte como un aerolito, igual que el rey. ¿Cómo? Le encargan a Aruru, la diosa encargada de crear a los humanos, ¿verdad? Dice, a ver, diseña un rival de Gilgamesh, el rey de Uruk, que está siendo muy abusivo, que lo contenga y lo ponga en paz. Que lo ponga en paz. Entonces, esta agarra una pizca de polvo de la estepa, moja con su lengua la diosa, la tierra, hace un lodito y lo avienta al desierto de la estepa. Y surge como un arbusto un hombre cubierto de pelo, ¿verdad? Que le salen, ¿cómo se llama? Los cabellos gruesos, como espigas de cebada movidas por el viento, dice el poema, ¿verdad? Y ese hombre corre entre las gacelas como un Tarzán, corre entre los burros salvajes de la estepa. Lo adopta un burro salvaje, o nagro se llaman, que eran grandes burros que jalaban los carros, que inventaron los sumerios. ¿Eh? Un hombre no civilizado, un hombre... Un salvaje, no se puede ser más. Eso está en el poema. Lo que Darwin dijo pocos años antes de que se descubrieran estas tabletas. Somos animales y debemos aceptarlo. Ya. No somos ángeles. Ya. Eso lo dice el poema. ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Qué maravilla! ¿Te parece que vamos a un corte y me platiques... ¿Qué puede parecerse? Que se parece mucho a la actualidad. Justo. Es todo, ¿verdad? Claro, bueno, que vamos sí. a un corte y regresamos, ¿les parece? ¿Ya te vas? Corte, porque voy a orinar. Ah. Seguimos aquí con el señor Humberto Saldaña, que además tiene este libro muy interesante. Y yo te quiero hacer una pregunta en este último bloque, Humberto, que es, ¿cómo esta historia que narras muy bien en este libro puede ser ahorita en la actualidad tomado en cuenta con Putin en Ucrania, Trump en Estados Unidos con todo esto lo que pasa pasando, México con toda la 4T, Sudamérica, todo lo que el mundo está en la modernidad, ¿cómo lo puedes hilar? ¿Se repite la historia? Bueno, vamos a ver esto. Yo no lo veo como una repetición de la historia. Yo veo que no hemos salido, ni nos conviene salir, de las bases que en la historia creamos los humanos en Sumeria. Uh-huh. Y me pongo la cachucha porque yo considero que toda la cultura occidental, no yo, mucha gente, pero yo asumo esa opinión, es fruto de la cultura sumeria. Tanto la Biblia como Homero, para acabar pronto, pues ya, resumiendo, pues, ¿verdad? Ya. Salen de esa cultura. La ciudad, la civilización, como su palabra lo indica, es una invención sumeria. La escritura, la rueda, las matemáticas y la geometría, etcétera, etcétera. La domesticación de los animales que aún comemos, la vaca, el burro, a cualquier pueblo que vayas, es sumeria, porque la construcción es con adobes de barro, con ladrillos de barro cocidos al horno, o a la leña, o al sol, ¿verdad? De todos los tipos. Es la cultura que nos llegó aquí, que llegó a Norteamérica con los grupos europeos ingleses y que cruzaron Norteamérica en carretas, con lona y arriba su casa, como llegaron los Yamnaya de las estepas una vez que habían aprendido a domesticar los caballos, que aprendieron de los sumerios esa domesticación, ¿verdad? Y las ruedas de los sumerios las pusieron, pero para jalar por caballos. Allá en Sumeria no había caballos, había burros y unos mulos que eran capaces de tirar muy fuertes carros de combate, pero los Yamnaya, 2500 años antes de Cristo... Los Yamnaya. Yamnaya son las nómadas que invadieron Europa con los caballos, porque domesticaron los caballos y acabaron con todos los hombres de Europa. Sustituyeron el gen, su cromosoma de hombre, por el de que había antes. Con permiso. Y eso suena tremendo. Tremendo fue. Fue tremenda la sustitución. Tremendo. Oye, Humberto. Fue tremenda la sustitución. Y ellos también llevaron el idioma indoeuropeo, que es el que hablamos todos, desde Inglaterra hasta la India. La estructura indoeuropea, que no es semítica, nuestra forma de hablar, o sea, nuestro idioma español, el inglés, el francés, el sueco, el ruso, todos tienen base, la misma estructura lingüística que es indoeuropea. Ellos, eso es lo que llevaron esos pueblos que aprendieron de los sumerios.
la domesticación de animales, Humberto, las ruedas. Pero hablando del lenguaje, y precisamente viendo lo bueno que eres, lo que te gusta, sospecho que una de las principales, si no es la principal atracción que tuvo para ti la epopeya de Gilgamesh, es el lenguaje. Totalmente. El mira, poder de la palabra. La escritura, tú sabes que para un poeta o un escritor, fíjate, claro, ¿no? Bueno, la escritura la desarrollaron los escribas escribiendo. Claro. Entonces, esta historia, Gilgamesh, era la historia que escribían los que querían ser escribas para aprender a escribir. Entonces, por eso llegaron hasta nosotros fragmentos de otros lugares con los que se completó lo que se descubrió en Nínive. El poema, aunque es un 70%, como la mitad salió de Nínive, pero otro 20% en pedazos de otras partes de Oriente, porque en todas partes esa era la historia que se contaba, porque es poderosísimo. Es una Biblia intensa, digamos, ¿verdad? Intensa. Ahí viene el diluvio, viene contado con una intensidad y una claridad mucho mejor que como copiaron los judíos y lo pusieron en la Biblia. ¿Ah, sí? O la creación de Adán que trae la Biblia es una imitación de la creación de Enkidu que te acabo de contar. Okay. Eso de que agarra una pizca de polvo y que lo moja con la punta de su lengua una diosa, fíjate, pero es mucho más sensual y terrenal el comportamiento de las divinidades. Sí, dije, no te dije, bíblicas, sin moral, sin moral. ¡Sin moral! Es por eso que hablé de Baudelaire, porque Baudelaire funda esa sinceridad, sin moralismos, eso. Hablar abiertamente, sin hipocresías. Te he dicho, pelón. De las cosas que forman la ciudad. Él habla de la ciudad, París es su tema. Bueno, pero eso es lo mismo que aquí este poema habla de la ciudad, claro, y de su rey. Sí. Y de cómo el hombre más civilizado del mundo es enfrentado por el salvaje, que entra, como dice, quizá, alguien que nació como un arbusto en el desierto puede enfrentar al hombre más civilizado del mundo. Claro. Llévame a conocer la ciudad, chama. Quiero enfrentar a ese toro salvaje, dice. ¡Woohoo! No se pierdan el desenlace, amigos. ¡Hasta amigos! Es que lo que más me interesa y mucho de lo que has platicado aquí es que no es que se repita la historia, es que estamos en el mismo, digamos, en el mismo argumento. Estructura, en la estructura. En la misma estructura. Todos necesitamos un dios, un templo. El templo es el zigurat para ellos. El templo era la casa de Anu, la casa del dios del cielo que baje a la tierra. Para eso hacen el templo. Sí. Para que sea la casa en la tierra del dios y de su hija Ishtar, que es la estrella, o todas las estrellas, que es la estrella representada, todas las estrellas, por Venus. En sus dos facetas, del amor, Venus en la mañana, o Venus de la tarde, la muerte. La muerte. Venus de la vida, el amanecer. Venus que anuncia la muerte. ¿Por qué? Porque Ishtar es la diosa del amor y de la guerra. Todos hemos tenido mamás, sí, y sabemos que todo ese amor que son capaces de dar, cuando se enojan, se vuelven una nube de rayos coléricos, como sí, dice, señor, el poema, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, y es la diosa de la guerra, porque contra las injusticias interviene, sí, o lo que sea. Bueno, pero también es una sensual y es una cogelona de primera, sí, ¿verdad? Señor. Eso, como, me parece. Porque sin eso, no hubiera, claro, humanidad. Entonces, oye, el sexo en el poema es sagrado, se, claro, administra desde el templo. No hay burdeles sórdidos, no es pecado, al revés. Las mujeres, la única vía de emancipación cuando quedan viudas y eso, es hacerse prostitutas en el templo, porque en el templo se da el servicio, pero se paga un émulo para el templo con el cual se mantiene a los huérfanos y se les educa. Ellas mismas son las maestras para hacer los escribas. Oye, a los, Humberto, huérfanos. Y que tengan un lugar de respeto en la ciudad. Claro. Todo eso viene en el poema. Oye, contado. Me parece. El libro todo eso el poema lo cuenta indirectamente, porque le dice la mamá del rey a Enkidu cuando ya ha llegado y son amigos: me preocupa que no tienes familia, eres un huérfano. Es un huevo, entonces. ¿Has leído el libro de Escotado, no, de Rameras y Esposas? Sí, me encanta. Que va también basado, sí, en lo que estás diciendo. Pero no lo he leído del todo. No, vamos a hacer el tema. ¿Qué dices? Que la madre de todos nosotros es el tiempo. Ah, el tiempo es, se acaba. ¿Qué y te agradezco muchísimo, Humberto, que hayas venido. Este es el libro. Búsquenlo. El correo donde pueden escribirte para esto. hsaldanapico@
gmail.com. Así ya saben, amigos, esto fue La Chora Interminable. Va a haber examen a final de año, sí, de todo lo que dijo el señor, sí, Humberto Saldaña. Estudien. Este es el libro y aquí va a ser y se van a poder titular. Ven en un espejo que se llama Gilgamesh. Sí. Gracias. Gracias, señores. Gracias, Humberto. Gracias, gracias, señores. Gracias a ustedes. Hasta luego.